Hola, ¿cómo están? De Interés Público, el programa que cada jueves se transmite a través de la Agencia de Noticias Andina, hablará hoy sobre los accidentes de tránsito. ¿Los accidentes de tránsito son realmente accidentes? ¿Son predecibles? ¿Pueden evitarse? Preguntas que trataremos de responder en los siguientes minutos. Les invitamos a ustedes para que estén muy pegaditos allí a nuestra página web. Hoy tenemos invitados que nos van a ayudar a encontrar una serie de respuestas a esas y otras preguntas. Vamos a acompañarnos con las siguientes imágenes para comenzar el programa. Impactantes de accidentes de tránsito que han ocurrido aquí en Lima. No estamos visualizando imágenes de hechos que son ajenos a nosotros y no son totalmente familiares. Los accidentes de tránsito en las carreteras del Perú, según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, entre septiembre del 2008 y agosto del 2011 han ocasionado 3.970 personas muertas. El 90% de los accidentes de tránsito son debidos a las fallas humanas. E inclusive podemos sumar aquí el consumo de alcohol, el exceso de velocidad, las malas señalizaciones que existen, en fin. Pero los accidentes de tránsito, ¿son realmente accidentes de tránsito? Quiero presentarles a ustedes al señor Luis Quispeles, director de la ONG Luz Ámbar, que viene estudiando desde hace ya varios años este tema. Él nos ayudará a encontrar nuevas realidades, probablemente nos dará más luces, como dice el nombre de su ONG, en este tema. También nos está acompañando el doctor Jorge Casas Castañeda, quien es el jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Loaiza. A ellos les damos la bienvenida. En algunos instantes más nos vamos a conectar vía Skype con un periodista, quien es uno de los comunicadores que ha creado una página en el Facebook de muchísimo seguimiento, tiene más de 38.000 seguidores, una página que ha denominado Bestias al Volante. En algunos instantes nos conectamos con él, pero señor Luis Quispe, preguntarle lo que he venido preguntando desde que comenzó el programa. ¿Por qué seguir llamando los accidentes de tránsito? Bueno, efectivamente, si entendemos etimológicamente la palabra accidente, es un hecho fortuito, un hecho casual, un hecho involuntario, y esto es recogido también en el Código Penal. Y por eso los accidentes de tránsito son considerados como acontecimientos culposos. Es culpa, o sea, involuntario, no hay dolo. Las sanciones, consecuentemente, no son severas como cuando se trata de un delito en el que hay intención. Creo que, en principio, nuestra normatividad tiene que ser actualizada, porque ya en otros países, como en el caso de Argentina, ya no se considera los accidentes de tránsito conocidos en nuestro país como accidentes, sino como un hecho, es decir, un acontecimiento. Un evento, digamos. Un evento, un evento, un acontecimiento de tránsito en el que tiene que haber responsables. Es decir, no es un hecho fortuito el que un conductor ingiera licor y se siente al timón. No es un hecho fortuito de que un conductor, sabiendo que tiene que limitar los límites de velocidad, de acuerdo al reglamento, se excede en esos límites.
No es fortuito de que un conductor, sabiendo que no puede adelantar por la derecha, lo hace por la derecha en lugar de hacerlo por la izquierda. De modo que podemos enumerar las 114 infracciones que contiene el Reglamento Nacional de Tránsito y definitivamente un accidente de tránsito no es un accidente, no es un hecho casual, sino hay responsables detrás de ello. Evidentemente, probablemente, un pequeño porcentaje sí, pero la gran mayoría de hechos de tránsito no son accidentes, sino son hechos. Y desde esta mirada, desde esta lectura que nos hace el señor Luis Quispe, probablemente podríamos estar hablando de cuáles entonces tendrían que ser nuevas sanciones para drásticamente poder castigar a quienes infringen en estas normas. Pero, doctor Casas, perdone, dándole la bienvenida aquí al programa, ¿de qué tipo de problema estamos hablando cuando hablamos de accidentes de tránsito dentro de lo que es la salud pública? Bueno, dentro de salud pública el problema más notorio es el consumo de alcohol y la cultura alrededor del consumo de alcohol. La importancia del alcohol en la conducción de vehículos automotrices, la percepción ha mejorado en los últimos años. El endurecimiento de las sanciones es un tema que ha alertado un poco más a la población. Ya se habla en la cultura popular de el amigo elegido, ¿no? Es algo que no se usaba hace 10 años. Pero también están los jueves de patas y cosas parecidas. Sí, hay una mejora, todavía nos falta muchísimo ya por avanzar, pero porque el alcohol tiene mucho rol, no solamente es en el conductor, también en el peatón. Más de la mitad de los peatones que sufren lesiones están bajo los efectos de alcohol. Pero nuestra sociedad no entiende que el tema del accidente de tránsito es un tema de salud pública, doctor. Es un tema de salud pública porque, como lo ha dicho el señor Quispe, están en la raíz de estos muchos factores prevenibles, muchos factores que se pueden corregir antes de que estos ocurran, y es un tema de educación que empieza desde el colegio, empieza en la casa, y la sociedad debe responder con regulaciones, y creo que el programa de hoy día recoge muy bien la intención de difundir, conversar y poner en el tapete este tema. Bien, doctor, nosotros vamos a invitarles también para que puedan ustedes conectarse a través del Facebook o a través del Twitter. En el Twitter pueden buscarnos como @samarriegoana y también en el Facebook como Anabela Samarriego. Sin embargo, la cuenta está totalmente abierta siempre en la Agencia de Noticias Andina. Pueden buscarnos ustedes como Agencia Peruana de Noticias Andina. Nos avisan, por favor, cuando estemos conectados vía Skype con Carlos Rodríguez. Nos dicen que ya están. Le damos entonces también la bienvenida aquí al programa. Suma esta conversación. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y estamos viéndolo allí. Carlos es un comunicador joven, egresado de San Marcos, quien fundó esta página Bestias al Volante. ¿Qué te motivó, Carlos, a hacer esta página? Una de las cosas que me motivó a crear esta página es la indignación frente a los malos conductores. Yo me acuerdo que la primera semana de abril vi una foto bastante impactante donde había un carro mal estacionado, estaba cerca de una esquina, había una línea amarilla a unos pocos metros y encima estaba pidiendo el pase a los peatones. Y no, había no hora, no solo con eso, sino también que no podía cruzar porque estaba este carro mal estacionado. Eso te indignó, entendemos. Claro, o sea, creo que fue una foto bastante impactante y de una u otra forma me motivó a aportar mi granito de arena para generar conciencia en las personas. ¿Y ese rol de las redes sociales, crees tú que no solamente ese granito de arena está aportando, sino que también está resolviendo algunos casos dentro de las denuncias que ustedes han venido recibiendo en la página del Facebook? ¿Han tenido ya algunos de estos resultados? Sí, muchos resultados de las municipalidades que tienen cuentas en redes sociales. Hay algunas municipalidades como Miraflores, San Isidro, Pueblo Libre, San Borja y Santiago de Surco, que tienen bastante presencia en redes sociales. Es interesante cómo al momento de nosotros enviarles una denuncia, en 5 o 10 minutos están respondiendo en tiempo real. Y nos dicen, lo vamos a direccionar a la gerencia pertinente y ellos se encargan de aplicar la papeleta en combinación con la Policía Nacional.
Carlos, tú eres muy joven, estamos viendo. El hecho de generar conciencia a través de las redes sociales, ¿crees tú que realmente está calando, que podemos cambiar las acciones, las actitudes de los ciudadanos, por lo menos en una ciudad tan grande como lo es Lima? Yo creo que es un proceso de largo aliento, y esto, el problema del tránsito no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces debemos impulsar poco a poco todos los cambios positivos que puedan haber. En la página de Besos al Volante ya tenemos cerca de 40.000 personas que constantemente están publicando sus fotos, denunciando malos conductores. ¿Cuáles son las denuncias más comunes que han recibido hasta la fecha ustedes, Carlos? Las denuncias más comunes hemos visto que son de conductores mal estacionados. Normalmente se estacionan en la vereda, se estacionan cerca de una línea amarilla, donde estaba evidentemente prohibido, o también de malas maniobras, ¿no? Bien, Carlos, te agradecemos por este tiempo, por esta iniciativa de manera especial. Aproximadamente entonces 40.000 personas están en este momento trabajando para poder ir cambiando y adaptándose a lo que tiene que ser esta manera de manejarnos, de manera cívica y responsablemente en nuestra sociedad. Carlos, muchas gracias. Vamos a seguirte en tu página también, Bestias al Volante. Será hasta cualquier otro momento. Okay. Continuamos aquí en nuestros estudios de la Agencia Andina con el señor Luis Quispe. Y dentro de lo que es Luz Ámbar, ¿cuáles son las faltas más comunes que cometen quienes infringen las normas? Bueno, efectivamente, nosotros vamos siguiendo las estadísticas que lamentablemente no son uniformes en nuestro país. No hay un organismo que centraliza la información. Por un lado, la policía proporciona información, también lo hace el Instituto Nacional de Estadística, las municipalidades, Sutran, ASPEC, que es la asociación que agrupa las compañías de seguros. Entonces, nosotros vamos tratando de consolidar, unir las piezas y tener una información más o menos completa. Los accidentes de tránsito, según las estadísticas, en mayor número son a consecuencia del exceso de velocidad. Es la causa principal de los accidentes de tránsito, tanto en las carreteras como en la ciudad. En segundo lugar está la imprudencia del conductor y en tercero está la ingesta de licor. Yo quisiera subrayar un detalle en las estadísticas que se levanta de todas las instituciones, no se ha considerado una causa, que podría entenderse puede estar de la imprudencia, pero no está claramente señalado. ¿Cuál es? Y para nosotros en las carreteras, en particular en estas últimas semanas, lo que hemos visto, se puede evidenciar y que nos consideramos que la causa de esos accidentes de tránsito es la somnolencia. Y eso no está dicho, porque en la investigación policial, cuando al conductor le preguntan a qué atribuye el accidente, no tiene por supuesto el valor de reconocer, es decir, yo me quedé dormido o no dormí las horas suficientes. Entonces creo que en particular en las carreteras, la causa principal son los accidentes de tránsito por la falta de sueño, entre las 4 y 6 de la mañana. Hay un estudio de la Universidad de Cayetano Heredia que hace pocos días hemos escuchado que efectivamente ellos han levantado una información sobre ello porque los conductores no duermen horas suficientes, no hay un reporte de las horas precedentes en el que ellos vienen manejando. La ley, el reglamento señala solamente que deben trabajar 10 horas en 24 horas, 4 horas en el día, 5 horas en la noche. Perdón, al revés, 4 horas en la noche y 5 horas en el día. Pero eso no se cumple. ¿Por qué? Porque trabajan más horas, el empresario les obliga a trabajar más horas muchas veces, son muy pocas las empresas que controlan a sus unidades, inclusive de un estudio que se levantó en la universidad, como me refiero, solamente una empresa hacía que sus conductores duerman en un hotel, en un alojamiento. Los demás dormían en la bodega, en un escaparate dentro del vehículo, es decir, sin ninguna comodidad. Señor Quispe, eso último que menciona creo que va a ser muy oportuno, que pueda también ayudarnos a explayarnos más el doctor Casas, que nos está acompañando. Sin embargo, quería, antes de pasarle el uso de la palabra al doctor,
preguntarle, estas causas que usted nos refiere, exceso de velocidad, imprudencia, nos decía también, ¿verdad?, del conductor, lo último que nos mencionó. La ingesta de licor. Ingesta de licor. ¿Son las tres causas principales de hace 5 años? ¿Son las mismas causas? Son las mismas causas de hace 20 años. No hemos evolucionado allí. No hemos cambiado, no hemos cambiado. No hemos cambiado. Bien, eso era importante saberlo. ¿Cuántas horas necesita un conductor, alguien que está al frente del volante, mucho más aún de una unidad que transporta vidas, que transporta pasajeros, para estar realmente descansado y poder conducir, doctor? La regulación actual es buena, en teoría. 4 horas de conducción en la noche. Lo que pasa es que no se cumple. Y si bien tienen la confianza de exceder su capacidad, hay un problema médico que lo ha estudiado el doctor Rey de Castro, que es neumólogo en Cayetano Heredia, y ha publicado bastante sobre este tema, que es el tema del apnea-sueño. Esta es una condición en la cual la gente que gana peso, que está en edad media y que tiene una configuración particular de la parte oral, y tiene una obstrucción al pasaje de la vía aérea y ronca. Interesante, ¿no? Y el momento en que el sueño es más profundo, la obstrucción se completa y bruscamente durante el sueño el paciente hace una situación de asfixia transitoria, se obstruye completamente el pasaje. Entonces ese momento, el sueño profundo, que es la parte reparadora del sueño, se interrumpe y empieza a despertarse, naturalmente en un periodo de asfixia. Eso afecta al corazón, al cerebro, pero también afecta al sueño al día siguiente, porque realmente no llegó a tener un sueño reparador. Entonces, estos episodios se repiten 20, 30 veces cada noche. Entonces, el paciente que tiene este problema de apnea-sueño puede inclusive dormir bastantes horas, pero su calidad del sueño es muy mala. Usted habló de la edad. ¿De qué edad promedio estaría afectando? A partir de los 35 años, y está muy vinculado al sobrepeso. Y ustedes saben que los conductores tienen trabajo sedentario sentados, y la otra cosa es que cuando paran en carretera, son muy engreídos por los restaurantes de carretera, entonces se les trata de modo especial, les dan bastante de comer. Entonces son una serie de condiciones que predisponen a que... ¿Qué se puede recomendar frente a esa situación, bueno, doctor? Bueno, hacer evaluaciones que no son muy complicadas, de evaluar a la planta que tenemos de choferes profesionales que hacen viajes en provincias y evaluar si tienen, y es fácil, son evaluaciones simples, determinar si están en capacidad de tener esta patología y si la tienen. Hasta que no la corrijan no deberían manejar. Porque como dice el señor Quispe, este accidente de carretera, una de las causas más frecuentes es este problema de sueño y las consecuencias son muy graves. Sabemos que los accidentes de ciudad son muy serios, pero la carretera llevan a la pérdida de vida humana en gran número. Entonces este es un problema de salud pública que es muy prevenible y en el cual deberíamos realmente confrontarlos como sociedad, ¿no? Y no es complicado de hacerlo, hay una decisión de autoridad de hacerlo. Requiere cierta implementación, cierto esfuerzo, pero ciertamente que los miles de muertos en carretera que este programa evitaría justifican plenamente una inversión de este tipo. Ahora, muchos choferes podrán decir, pero es una necesidad, yo no puedo dejar de trabajar. Estamos hablando de un tema de salud pública. El doctor nos acaba de decir que es un tema que se puede superar, es un tema que se puede tratar. Es un tema tratable y es reversible. Por ejemplo, al que tiene este problema, uno, corregir el peso, que toma un tiempo. La otra es utilizar unas máscaras de presión positiva, que son portátiles, que se utilizan cuando uno duerme, la máscara de presión positiva colocada en el rostro impide el cierre. Entonces el paciente mientras duerme, su vía aérea siempre está permeable porque hay una presión positiva externa que viene por la máscara y su calidad de sueño es perfecta. Hay gente, yo recuerdo la anécdota de un paciente que tenía este problema, empezó a usar la máscara y su vida cambió, ya no se dormía, no le volvió la energía, se controló su presión. Cuando se divorció, lo único que quiso recuperar de su casa fue su máscara, porque se había dado cuenta que esta le había cambiado la calidad de vida, ¿no? Y sí que es anecdótico, pero valioso lo que usted señala, pero nos deja muy preocupados. Personas mayores de 35 años que estén con sobrepeso, que creo que es la mayoría de la población. Doctor, ¿de qué porcentaje de la población estamos hablando? Más del 50%. Más del 50%. Bueno, nos lo está diciendo el jefe de medicina interna del hospital más grande que tenemos aquí en Lima, que es el arzobispo Loaiza. Cosa seria, realmente. Señor Quispe, usted hace un momento manifestaba que hay
muchas autoridades, no lo he dicho con ese término de muchas, pero yo estoy leyendo eso, que hay muchas autoridades que manejan el tema del transporte. ¿Cuál es entonces su recomendación? ¿Tiene que haber una sola autoridad autónoma a nivel nacional? Porque también los gobiernos regionales tienen potestad en el manejo, el municipio de Lima. ¿Qué recomendación allí? Bueno, efectivamente, para nosotros el fondo del problema está ahí. Ahí está el meollo del problema, que nos hemos dado cuenta, no ahora, sino ya años atrás, pero a partir de la ley 27181, que es del año 99. Quiere decir que ya tiene más de 20 años esta ley. Y está demostrado que tal como se había establecido, es la primera ley además, esta ley del tránsito y transporte, no ha sido asertiva. En nuestro país, de acuerdo a esta ley, tenemos 6 autoridades. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Estas 4 autoridades tienen competencia de gestión, es decir, son quienes autorizan el servicio de transporte en sus modalidades. Tienen competencia normativa, pueden generar ordenanzas en su jurisdicción. De manera independiente. De manera 4. Independiente, dice en su artículo 11 de la ley, sin contravenir ni desnaturalizar la ley y sus reglamentos, pero eso no se cumple. Y la tercera es de control y fiscalización. La Policía Nacional e Indecopi son las siguientes 2. La Policía Nacional, de acuerdo a la Constitución y su ley orgánica, coadyuva a esas 4 autoridades y es la autoridad competente para denunciar las infracciones al tránsito, más no así del transporte. El transporte lo hace la municipalidad, la región o el ministerio, o la SUTRAN en este caso. La Indecopi es la autoridad competente para garantizar el ejercicio de la libre competencia y también garantizar un eficiente servicio de parte de las empresas a la colectividad. Y finalmente, la 7ª autoridad que recién se ha creado es la SUTRAN, la Superintendencia de Transporte de Personas y Mercancías. ¿Tiene el control? Solamente en la red vial nacional. Ajá. Si se quiere, la SUTRAN es una idea que impulsamos, igual que nosotros también, otras entidades y el propio ministerio también, para que se creara una sola autoridad. Pero lamentablemente el Congreso de la República, en ese entonces, estamos hablando del Congreso anterior, no tuvieron la capacidad de sopesar este problema y generar, es decir, había que cambiar incluso desde la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley General de Tránsito y Transporte y generar esta única autoridad en todo el país. Evidentemente las demás autoridades coadyuvarían también a esa única autoridad. Entonces ha salido como un premio consuelo la SUTRAN. En Lima... Premio Consuelo, bueno, no está diciendo nada... bueno... Nada grato, ¿no? Lamentablemente es que la SUTRAN debería tener una autoridad en todo el país. Porque esa es la idea, que sea una superintendencia, como es la SUNAT, por ejemplo, que es una superintendencia y su régimen es en todo el país. En cambio, quiero señalar algo que es en Lima y se nos viene ahora en estos pocos semanas que vienen adelante, que podría generarse un problema, no quisiera ser mal agüero, pero ¿qué ocurre? La ley señala que cuando las ciudades son contiguas, como el caso de Lima y Callao, debería haber una gestión común. Eso no se ha dado hasta nuestros días. Y estamos a puertas de una licitación de los 5 corredores complementarios al metropolitano. El Callao, la Municipalidad del Callao, ha autorizado a empresas por 10 años, les entregó la ruta por 10 años. ¿Qué va a ocurrir cuando se convoque a licitación y en esos mismos corredores las empresas que no accedan a esa ruta van a recurrir al órgano jurisdiccional y van a solicitar una acción de amparo? Y entonces esta implementación de los 5 corredores de la Municipalidad Metropolitana corre un riesgo. Esperamos que así no sea, esperamos que los alcaldes de Lima y Callao sepan solucionar este problema y no tengamos que lamentar algo que está empezando a generarse, el transporte masivo en nuestro país se vaya por la borda. El problema está ahí, es decir, el Congreso tiene la palabra para generar una sola autoridad. Señor Quispe, mire, y lo que usted está señalando en este momento tiene también una réplica favorable aquí en el Facebook. Cire Martínez, él vive en la Selva Central, nos dice, el asunto es que el tránsito de pasajeros debe tener una sola autoridad nacional, ahora cada organismo se maneja solo y no coordinan nada, y si lo hacen quedan en papeles, planes que nunca se cumplen y dan pie a consultorías que nadie conoce, pero sí, Cire nos dice algo más, y es que con el reciente accidente que ocurrió en Chanchamayo, las responsabilidades son compartidas. ¿Cómo puede ser posible allí? Por eso hasta el momento ese accidente de Chanchamayo en donde hubo creo que más de 40 muertos no se ha
dado todavía una sanción efectiva. ¿Usted conoce algo de ello? No, pero me imagino, si quiere decir que es compartida, supongo que quiere dar esa responsabilidad compartida en la empresa, en el conductor y las autoridades. Porque cubren rutas regionales. Claro, efectivamente. Y las regiones, y esto es bueno señalar porque nos están viendo en todo el Perú y probablemente por Facebook en todo el mundo, los gobiernos regionales no se están involucrando en el tema del transporte. Eso es sumamente preocupante. Ellos por ley tienen la competencia. De modo que si ellos en su región no van a tener inspectores, no van a hacer fiscalización, no van a tener celo en autorizar a las unidades vehiculares, pues por Dios. Por ejemplo, el transporte de personas tienen que tener control GPS, todos los vehículos. Y ellos están autorizando sin que tengan control GPS. A propósito de ello, los camiones, transporte de mercancías, que no tienen la obligación de tener control GPS, otra contradicción. No tienen obligación de tener un copiloto, otra contradicción. Entonces, no se puede obligar a unos sí y a otros no. Todos deberían tener control GPS, todos los vehículos de transporte de personas y mercancías deberían tener un copiloto. Por eso, generalmente en las carreteras, los camiones son responsables muchas veces de los accidentes, porque el chofer se queda dormido o prefiere descansar en media carretera, invade parte de la carretera con su vehículo, o no enciende las luces de estacionamiento y genera evidentemente accidentes. El reglamento de tránsito que tenemos actualmente, ¿qué vacíos tiene? ¿Qué ajustes hay que hacer allí? Hay muchos. En todos los reglamentos hay muchos vacíos. El Reglamento Nacional de Tránsito es una norma que atañe a todos. Recordemos, es para conductores, para peatones. Todos estamos involucrados. No hemos tocado el tema de los peatones, que también son responsables de los accidentes de tránsito. Como decíamos con el doctor antes de salir al aire, los atropellos, por ejemplo, en Lima, más del 50%, 55% de los atropellos son a conductores, a peatones en estado de ebriedad. Entonces, el tema de la ingesta de licor es otro tema que nos debe ocupar, tremenda, nos debe preocupar, porque si bien es cierto, se ha sancionado en estos últimos, se ha recrudecido un poco las sanciones, pero no se cumplen. El fiscal los acoge bajo el principio de oportunidad. Bueno, y el Poder Judicial también tiene un rol importantísimo. Claro. Pero estoy recordando, se dio a saber que aquellos conductores que conducían en estado de ebriedad y causaran alguna muerte, en fin, o alguna lesión grave, irían a prisión. ¿Usted conoce casos de choferes que estén en prisión, que estén cumpliendo condena efectiva? Si han causado lesiones o muerte, hay algunos que están en la cárcel, muy pocos. Pero la ley dice que el solo hecho de conducir un vehículo, si es conductor de vehículo privado, puede ir de seis meses a un año. Si es conductor de vehículo de transporte público, de un año a dos. El año pasado, 2012, la policía ha denunciado más de 7.000 intervenciones por ingesta de licor. ¿Cuántos están en la cárcel? Ninguno. Ninguno por el solo hecho de conducir. Por Dios, estamos reforzando la conducta negativa porque las autoridades no están haciendo cumplir la ley. Señor Quispe, permítame, cuando tenemos aquí al lado a un médico, tenemos que preguntarle lo siguiente: ¿dará igual si yo bebo medio vaso de cerveza, medio vaso de whisky, medio vaso de pisco? ¿Qué incidencias tiene el consumo de licor y los tipos de licores en nuestro organismo? Doctor, ¿qué es lo que está pasando realmente cuando yo ingesto licor de cualquier tipo y me pongo frente al volante? El licor afecta el tema del manejo en dos variables. Una es a personas huele más imprudente. Como parte del efecto euforizante, el alcohol se cree que tiene capacidades más allá de las que realmente la tiene, ¿no? Es la típica, uno que es tímido con las chicas se vuelve un galán conquistador porque ha cambiado. Desinhibe, ¿no es cierto? Ya. Se vuelve una conducta desinhibitoria. Y paradójicamente, bajo el efecto de cantidades moderadas de alcohol, uno al manejar piensa que lo está haciendo perfecto, que está manejando bien, que puede exponerse más, porque pierde un poco el tema de la prudencia, es un efecto del alcohol. Y el otro es que el alcohol, con dosis pequeñas, retarda los reflejos. Entonces el tiempo de frenado, el tiempo de alerta, la capacidad de visualizar problemas laterales, se reducen. Esa combinación es la que hace tan peligroso manejar bajo efecto alcohol. Y respecto a la cantidad, la norma nacional, y varía de país a país, nos señala que 0.5 gramos por litro de alcohol es la cantidad legalmente permitida. ¿Qué se equivale a cuánto? ¿A medio? Equivale a un vaso de vino o a dos vasos de cerveza. Esto, y hay alcohol en la sangre, y ya está afectado en una medida pequeña, pero está afectado la capacidad de conducción. Y eso se traduce en accidentes. La gente que maneja con ese nivel tiene una tasa de accidentes
claramente más alta que la que está sobria. Naturalmente, a medida que este nivel sube, el riesgo de accidente se incrementa considerablemente. ¿Y nos afecta más a las mujeres que a los hombres la ingesta de alcohol? Sí. La mujer es más susceptible porque el metabolismo del alcohol en la mujer es más lento y hace de que los niveles de alcohol que se alcanzan en la sangre sean mayores y el cerebro esté más afectado. Entonces, la misma cantidad de licor afecta en medida diferente a hombres y mujeres. Esto nos trae a colación lo siguiente, a preguntarle aquí al señor Quispe sobre el tema de la tolerancia cero. ¿Qué pasó finalmente, señor Quispe, con ello? Se refiere a la tolerancia cero en alcohol. Eso está en el Congreso de la República, está en la Comisión de Justicia, la Comisión de Transportes ya aprobó el proyecto de ley. Insistimos, nosotros estamos detrás de esto y pedimos a los congresistas de la República. Nosotros hemos tenido debates incluso en medios de comunicación porque hay un sector de congresistas que creen que es un exceso el hecho de implementar tolerancia cero al alcohol. Ni una gota. Ni una gota de alcohol. ¿Usted estaría de acuerdo, doctor, con ello? Sí, creo que mejoraría la situación de la salud automotriz en el país. Hay países que lo tienen. Pero no será una exageración, doctor. A veces en el almuerzo. Brasil lo tiene. Acaba de implementar Chile. Hay varios países que lo tienen. Ciertamente la mayoría está en el grupo que estamos nosotros, 0,5, como límite permitido. Y hay un grupo que tiene un poco más de tolerancia y van a 0,8. Pero ciertamente es un tema de mejora. Y las mejoras son posibles. Yo, cuando regresaba del extranjero hace algunos años, usaba durante unos días cinturón de seguridad, porque me acostumbré estando 10, 15 días afuera. Y acá no se usaba. Como nadie lo usa, y yo mismo no tenía la costumbre, ¿por qué lo usaba afuera? Porque sabía que era sujeto a una penalidad muy seria. Entonces, y pensé que iba a morirme sin ver acá el cinturón de seguridad en el uso. Pero fíjese, ahora el cinturón de seguridad ya es norma, lo usamos. Se empezó, hubo una campaña, la policía dedicó grandes esfuerzos y su prioridad, y hemos tenido excelentes resultados. Ahora el cinturón de seguridad es un hábito, un saludable hábito. Entonces el tema de alcohol, el tema del apnea sueño, el tema de somnolencia, son temas serios que se pueden resolver. Lo hemos hecho antes, lo podríamos volver a hacer. Lo que falta es una decisión de hacerlo. Y responsabilidad de nosotros los ciudadanos, cuando estamos escuchando de estas campañas del amigo elegido y a la vez estamos tratando que este proyecto de ley se termine de aprobar y se ponga en práctica en el Congreso de la Tolerancia Cero, ¿no nos estamos allí contradiciendo, señor Quispe? Efectivamente, y no solamente creo que tendríamos que ser más coherentes. En Brasil, cuando implementaron tolerancia cero al alcohol, paralelamente también retiraron la publicidad de alcohol. Eso evidentemente es mucho más difícil. Recordemos que las empresas que venden licor son las que más gastan en publicidad. Yo le diría que está imposible. Y entonces, inclusive nos venden la idea, como estos días se está vendiendo, el día del amigo elegido y ese día hay que celebrarlo con licor. Entonces, creo que hay conceptos equivocados, encontrados, y eso el Estado tiene que velar. Necesitamos implementar tolerancia cero. No estamos diciendo que no ingieran licor, que ingieran licor hasta la saciedad, al que quiera, pero no tiene derecho a sentarse en un timón y poner en peligro la vida de los demás y la suya inclusive. Ahí va, claro. Ahí va la observación. ¿Qué más sanciones hacen falta? ¿Es un asunto realmente de hacer más drásticos los castigos para generar más conciencia y responsabilidad en quienes están frente al volante, señor Quispe? No necesariamente. Siempre las sanciones draconianas no van a ser del todo efectivas. Lo que tenemos que hacer es, lo que ya se ha dicho ya en el transcurso de la conversación, es generar la toma de conciencia. Tenemos que generar la toma de conciencia en toda la población, en todos los usuarios de la vía. El concepto de cultura vial está restringido a una frase. ¿Qué cosa es cultura vial? Cultura vial es el uso racional y responsable de la vía y los medios de transporte. Eso es todo. El uso racional quiere decir que cuando salimos del umbral de nuestra casa, estamos ya en un espacio común. La vereda y la calzada es un espacio de toda la ciudadanía. La vereda es para los peatones, la calzada es para los vehículos. Ninguno debe invadir el espacio. Esa vía está con señalíticas. Es un lenguaje vial, hay señales horizontales, verticales, para que todos los usuarios de la vía, peatones y conductores, nos guiemos de esas señales. De tal forma que entendamos, que tomemos conciencia y razonemos que cuando estamos en la calle tenemos que cuidar nuestra vida, seamos conductores o pasajeros, y evidentemente cumplir las normas que están establecidas en el reglamento y recordar que donde termina nuestro derecho comienza el derecho de los demás.
esa convivencia pacífica que debemos propugnar en nuestro país hace falta. Y hay que empezar, por supuesto, desde la niñez, hay que desarrollar estos programas en las instituciones educativas. Hay un proyecto de ley que también está descansando en el Congreso para que se incorpore en el sílabus de los escolares el curso de educación vial durante todo el periodo de instrucción en inicial, primaria, secundaria hasta la universidad, como lo hacen en otros países. De modo que creo que tenemos que remar en ese sentido. Señor Quispe, mire, nos dice Gustavo Sánchez a través del Facebook, solo hay que revisar el reglamento de tránsito y aplicarlo. Este reglamento es más viejo que la Biblia, nos está diciendo, ¿no? Carmen Silvia Pitot, es una racha penosa la de los accidentes en nuestro país, es una muestra de controles inadecuados. Jesús Ramírez nos dice, parte de la responsabilidad la tiene el Poder Judicial, que con sus acciones de amparo acepta que empresas infractoras al reglamento de tránsito continúen prestando servicios de transporte. Importante este aporte que nos hace Jesús. César Nureña, el problema del tránsito se agrava cada día más y no existe lamentablemente una real cruzada de toda la sociedad en su conjunto, lo que usted acaba de mencionar. Señor Quispe, para poder enfrentar este grave problema que compromete a peatones maleducados que caminan en la calle como, bueno, como animales, nos dice, sin respetar nada, automovilistas que reflejan problemas psicológicos, sobre todo los del transporte público. ¿Tienen problemas psicológicos realmente, doctor, quienes empiezan a conducir? Sí, sí, muchos de ellos descargan en la forma de manejar el vehículo y el poder que les da tener un vehículo al comando. El poder, se sienten poderosos. Y es la forma en la que pueden descargar mucha ira y tensión. Es una de las variables que incide en los accidentes de tránsito. ¿Y quiénes tendrían que ser los responsables de estudiar todos estos casos, de poder evaluarlos? Doctor, ¿a ustedes, a los del Ministerio de Salud, los están invocando, convocando, mejor dicho, para ello? Hay al momento de otorgar brevemente una evaluación psicológica, pero ciertamente es insuficiente. El perfil psicológico no se alcanza en nuestra profundidad para estimar estos casos de gente peligrosa al volante. Pero yo ¿alguna recomendación allí? Yo coincido de que lo que tenemos en legislación no es perfecto, pero lo que falta mucho, y lo dicen la gente que opina en Facebook, es cumplir. Tenemos una serie de herramientas que no las estamos usando adecuadamente. Las regulaciones existen, lo que nos falta es hacer una cruzada por hacerlas cumplir. ¿El brevete de otorgársela a un joven de 18 años está bien? Yo creo ¿de qué depende? Yo creo que sí, el país es que se otorga a partir de los 15 años. O sea que es un tema que viene con la responsabilidad de educación vial. Realmente es un tema en el cual el que se otorga el brevete ha pasado un proceso muy adecuado de selección que sí está en capacidad realmente de manejar. Si usted me permite, yo quisiera completar ese concepto de lo que ocurre en nuestro país. Hasta el año 2008, en nuestro país para obtener una licencia de conducir solamente se exigía saber leer y escribir, sin ningún grado académico. Se ha cambiado el reglamento con el decreto supremo 040, ahora es quinto de secundaria. ¿Pero qué está ocurriendo? Son las escuelas de conductores quienes están dando los cursos de profesionalización a los conductores. Y esto está pasando por un periodo sumamente crítico. No lo digo yo, la SUTRAN ha clausurado a 38 escuelas de conductores por actos de corrupción. Lamentablemente están vendiendo los certificados sin ningún escrúpulo. Tiene que cambiar. En nuestro país se da la licencia de conducir por 8 años. En otros países solamente se da por un año y en términos de prueba, por tres periodos, recién se le entrega la licencia de conducir. Necesitamos implementar un sistema así en nuestro país para que no tengan la licencia de conducir de por vida, sino por un periodo para ver si su comportamiento es correcto, se le puede renovar la licencia. De lo contrario, no se le entrega la licencia. Y a quienes conducen en estado de ebriedad, por ejemplo, y causan lesiones o muertes, la cancelación debe ser definitiva. Nunca más deben acceder a una licencia de conducir. Medidas como estas que son posibles se tienen que implementar en relación a la licencia de conducir. Drásticas y ejemplarizadoras. Aquí Hugo Viladegud. A qué gusto saludarlo, Hugo Viladegud. Decano de Comunicación Social de una universidad en nuestro medio, nos dice, hay muchas preguntas que quisiéramos que respondan. ¿Cómo se dan los exámenes para choferes profesionales interprovinciales? ¿Se cumplen las sanciones que disminuyen puntos? Hoy en día no tendría por qué hablarse de vaciada de frenos, dice, ¿no? Tendría que hablarse de en qué estado estaban las llantas. ¿Quién controla algo tan simple como las cocadas de los neumáticos? Hoy, por ejemplo, una mañana tan lluviosa, con pistas tan resbaladizas, en nuestra ciudad, aquí en Lima, esto de los exámenes para los choferes. Bueno, hay tanto que decir. En nuestro país, fíjense ustedes,
La base de datos para las preguntas a la licencia de conducir son 200 preguntas, que lo puede encontrar en la página web con pregunta y respuesta. En una lectura de 2 días va a dar un reexamen y seguro que aprueba. En Londres, incomoda la comparación, pero en Londres, para acceder al servicio de taxi, aparte de pagar garantía al Estado, tiene que dar un examen de una base de datos de 20.000 preguntas. Y en nuestro país, para licencia de conducir, 200 preguntas. No, pero 20.000 preguntas no se mandará cuántos meses, semanas. Bueno, el que quiere hacer taxi en Londres tiene que estudiar. Tiene que estudiar porque es un servicio de primera. Es el mejor servicio de taxi del mundo. Pero no queremos llegar a ese extremo. Pero busquemos un término medio. Pero tampoco no puede ser un examen laxo en el que todo el mundo aprueba. Eso no puede ser un examen. Entonces tiene que haber mayor rigurosidad. En cuanto a los puntos, que me parece una importante pregunta, a partir del 2009 en nuestro país se ha establecido el sistema de puntos. Quiere decir que las infracciones graves, muy graves y leves están estimados 70, 50, 20 y 5 puntos respectivamente. ¿Qué pasa? El conductor que va acumulando puntos, cuando llega a 100 puntos, el reglamento dice que se le suspende la licencia de conducir por 6 meses la primera vez, por 1 año la segunda vez y cancelación definitiva por tercera vez. Hoy en día hay conductores que tienen más de 100, 100, 200 puntos acumulados, pero la autoridad no les ha notificado oportunamente que han acumulado puntos para poder suspender su licencia. Las 195 provincias que tienen lo que tienen que reportar al Ministerio de Transportes, los puntos no lo están haciendo oportunamente. Es decir, hemos empezado a implementar el sistema de puntos, pero no se está poniendo, proactiva esta medida. Las licencias de conducir tienen código de barras. El policía que interviene a un conductor le levanta la papeleta, le puede seguir aumentando 50 puntos más porque el policía no sabe cuántos puntos tiene ese conductor. Pero si tuviera un escáner ese policía, pasa por el escáner la licencia de conducir y sabe cuántos puntos tiene. Y ese policía ni siquiera podría tener una actitud de tratar de aprovecharse de la circunstancia porque al pasar la licencia de conducir se sabe qué policía tiene ese escáner. Entonces, tiene que poner la multa, tiene que retener la licencia de conducir. De modo que tenemos que un poco tecnificar también, darle instrumentos necesarios a la policía para que su control sea mucho más eficiente. Bien, importantísimo realmente el poder haber logrado que dos personas como las que nos acompañen se hayan sentado en esta mesa, hayamos unificado algunos criterios, hayamos jalado las orejas a quienes corresponda. Ya el tiempo nos vence, nos tenemos que despedir. Le pediría aquí al doctor Casas que nos deje con alguna reflexión. Yo le pediría que se dirija al ciudadano común y corriente, doctor Casas, como médico. Creo que el gran mensaje podría ser el tema del alcohol. Es un tema para tomarlo con gran responsabilidad, porque no esperar que esto ocurra, porque la secuela que esto trae, inclusive si no hay vida de por muerte, es traumática. Mucha gente queda traumatizada de por vida por el hecho de haber estado en un accidente de tránsito como víctima o como victimario con un paciente alcoholizado al volante. Y no solamente es la causa de muerte, sino son todas las secuelas, la recuperación, las fracturas, los daños cerebrales. O sea, el caso de muerte, que es el que estamos viendo, es solamente la punta del iceberg. Debajo de eso hay una legión de lesiones y daños que se pueden perfectamente evitar. Entonces, la próxima vez que piense tomar, ok, como dice el señor Quispe, es libre de hacerlo, pero preocúpese de no sentarse al volante. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, su aporte. Señor Quispe, solamente quisiera aprovechar esta maravillosa oportunidad, primero para anunciarles que ya están los juzgados especializados de tránsito y seguridad vial en vigor a partir del 1 de julio. Esto es un avance importante. Nosotros hemos estado detrás de la ley y la municipalidad ha apoyado. Debemos recurrir a estos juzgados para los casos administrativos, civiles y penales. Luz Ámbar está ofreciendo un diplomado para magistrados, para abogados, que va a empezar en el mes de agosto. ¿Cuántos jueces tenemos, perdón, viendo los tres temas? Tres jueces especializados. Tres jueces solo en Lima. Solo en transporte. Es la primera vez y que esperamos que haya en todo el Perú. Y lo otro es anunciar a los niños y a los padres de familia. Igualmente, el 1 de julio estamos convocando al cuarto concurso de dibujo y pintura dirigido a los niños de primaria y secundaria de todo Lima y Callao. Participen, que se informen en nuestro portal. Es una forma de que podamos estar latentes en este tema e invocar finalmente a los padres de familia, a la colectividad en general, seamos un ejemplo en el uso de la vía y los medios de transporte. Así vamos a empezar a cambiar la conducta en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. ¿No nos da la dirección de su portal? www.luzambar.pe.
Bien. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos, pero especialmente por haberse hecho partícipe de este programa interviniendo a través de las redes sociales. Que tengan muy buenos días.